Vamos más, decidite, rápido. La viene haciendo para Di María, se metió al área, le quedó muy para la zurda. Jugó para Villa, arrojándose al piso, domina Villa, viene para Messi. ¡Epa! Falta sobre Messi de Barrios, en una gambeta de pie a pie de la Pulga. Y acá, acá, te digo que puede estar el gol de Argentina. Me encanta esta, Me gusta el izquierdo de Ospina. A mí también, el izquierdo de Ospina. Vamos, bueno, con este nunca se sabe. Por ahí tira al palo de la barrera, por ahí se lo tira al otro palo. Que tenemos tan fresco el gol que hizo en la semifinal frente a Estados Unidos en la Copa América. ¿Cuántos minutos tenemos? Perdóname. Y casi 9. Parece una buena idea, ¿no? En casi 9 minutos arrancó con 1-0 arriba. Con la mirá cómo se encienden los celulares. Porque saben que acá puede estar. Vamos, Pulga, iluminate. Sería un buen comienzo. Agazapado de Ospina, le va a pegar Messi, da la orden Zambrano, palo izquierdo de Ospina, muy seductor, llega la Pulga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Pulga atómica, no pasa nunca, palo izquierdo de Ospina. Travesaño y adentro, quedó picando, lo hizo más espectacular la volada del arquero colombiano. La Argentina, como te esperábamos, como queríamos este momento, luego de tantas tristezas y tantas angustias. Qué pedazo de gol, que lo parió, lo que hizo la Pulga atómica. No es ninguna sorpresa, nos tiene acostumbrados. Gana la Argentina en San Juan, 1-0, golazo de Lionel Messi de tiro libre. Él lo fabricó, el tiro libre, él lo ejecutó con la clase de siempre. Nos acordamos de aquel gol que hizo en la Copa América frente a Estados Unidos, al palo izquierdo, y le pusimos ficha junto a Walter al palo izquierdo, que es el más difícil de los palos. Lo más difícil para cualquier mortal es ponerla con toda la compa, con todo el recorrido, con una parábola bien extensa, al palo más lejano de Ospina. Él lo puede, él lo hace, casi nadie lo consigue, solo Messi juega para nosotros. Messi lo puede todo, alguna vez lo dije y lo ratifico, él lo puede todo, puede romper esquemas, puede romper sistemas tácticos, y por suerte lo tiene la Argentina, y se tiene que recuperar la Argentina a través de él, del mejor jugador del mundo. La viene jugando Varela, qué fuerte es Colombia, los choques se hacen sentir, Juega para Mascherano, abriendo hacia el otro lado, ahora para que reciba Mercado. Lo tiene bien abierto a Messi, dásela a la Pulga. Acá, qué bien que la hizo Messi, encontró lugar. Amaga a Messi, pasó Messi, se viene en diagonal. Sacó el centro para Prato, está el gol, Prato, gol. De Messi, Mercado que se la dio entre los dos marcadores centrales, se vino en diagonal, sacó el centro y Prato de cabeza sobre el palo izquierdo de Ospina, por atrás de Sánchez apareció el goleador del Atlético Mineiro, el goleador de Argentina, para que Argentina a los 22 minutos esté ganando a Colombia 2-0. Vamos Argentina querido, queremos estar tranquilos hasta marzo. Argentina 2, Colombia 0, Lucas Prato. Hay un error de criterio en la jugada de los colombianos, que fueron sobre la pelota y liberaron a Messi. Eso es lo que pasó. Fueron por el que tenía el balón y le soltaron a Messi la marca. Y Messi hizo estragos. De derecha hacia adentro, le metió la pelota con justicia a Prato, que entró libre a cabecear sobre el palo izquierdo de Ospina. Ese bendito palo en la noche de San Juan. La Argentina establece clara diferencia. Para pegarle Romero, tiene el pelotazo largo a la posición del Pipita, le gana por arriba Sánchez, la pelota que está en el aire, va Mascherano, la roca Sánchez que cabecea defectuosamente, por eso le viene cayendo a Enzo Pérez, giró Enzo, qué bien que la hizo, se la va a dejar a Messi, pelotazo para Enzo, qué lujo de Messi, tiraba un caño, cruzó justo a Murillo, la robó Messi, no, la acaba Messi, gol. Argentina, Di María, toda la jugada de la Pulga,
liquida el partido Argentina, 38, dijimos que iba a tener una más. Y la tuvo Argentina, y otra vez con la pulga atómica, hoy lo mejor de la cancha, en un nivel superlativo, de que siempre le vimos. Gana Argentina 3-0, definió Di María, una jugada monumental de Messi por la derecha, después de robar una pelota, para que Argentina liquide el partido. Argentina 3, Colombia 0. Casi que estoy tentado de decir Messi 3, Colombia 0. Porque la incidencia decisiva que Messi tuvo en cada uno de los goles. Acá hay una presión importante de Messi sobre el costado, sobre el lateral. Dejó a Chicago Espina el margen para que no haya definición. Y generoso Messi lo vio entrar a Di María para que Angelito se descargue después de una mala racha, después de un mal presente. Y la Argentina sea categórico, concluyente. Y que vaya a marzo, al menos en repechaje, y con una imagen mejor dibujada en su rostro. Nelson. Sí. Cuando puedan esta noche, cuando lleguen al hotel, revisen. En el tercero pasa de largo Higuaín. Convierte Di María. No se le movió un músculo para festejar a Higuaín. Y acá se termina el partido cuando iba a sacar Chiquito Romero. Se ha recuperado Argentina con fútbol a través de la mejor figura, del mejor del mundo, a través de Messi, que lo hizo todo a los 9 minutos de tiro libre, la jugada para Prato en el segundo y la jugada en el tercero para Di María. Argentina le ganó a Colombia 3-0. Recuperó su nivel futbolístico, el que pretendemos, el que queremos. Victoria de Argentina frente a Colombia. Terminó el partido. Lo relató Walter Nelson. Lo comentó Hugo Balazone. Y lo viviste por Radio La Red. En la mano de Leo Messi se canta. Es que Messi ha tenido la noche de San Juan, quedará en el recuerdo como la noche de Messi, la noche estelar para Messi, una incidencia decisiva, no solo por abrir el camino con aquel golazo de tiro libre, sino por ser asistidor mayúsculo de Prato en el segundo, por la presión que derivó en el tercero de Di María, para un triunfo holgado, seguro, estable de la Argentina, con signos vitales de recuperación, sobre todo en la organización del juego desde Banega, con el aporte decisivo, determinante, lúcido, talentoso de Leo. Y el resto que tuvo, potencia en Prato, determinación en sus defensores, un buen trabajo de mercado, Mascherano para los relevos, Mascherano finca pelota, sobreviviente tácticamente y cumple. Hasta mejoró Biglia, porque mejoró todo. Todo lo irradia Messi. Si Messi está bien y si lo contenemos mejor, todo estará en calma, todo estará bajo control. Hay que rodearlo bien, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, viejo.